Somos los kilómetros que hemos dejado atrás. Escaleras de asfalto en la memoria, nuestro propio rastro. Somos los kilómetros vividos, los soñados. paisajes, gentes, el carrusel de la vida. Pero la vida es un trayecto demasiado corto. Por eso no se trata simplemente de recorrerlos, se trata sobre todo de pilotarlos. El Renault 8 es ya un viejo conocido del canal. Os conté la historia de este todo atrás hace ya algunos vídeos a través de un ejemplar de la segunda serie con el motor de 956 centímetros cúbicos. Ahora conoceremos a fondo la versión más deportiva fabricada en España, el TS. Para ello, previamente daremos un repaso a sus parientes más enérgicos al otro lado de los Pirineos, los Gordini 1100 y 1300 y el 8S. El Renault Floride nunca llegaría a ser un deportivo. Condicionado por una imagen demasiado femenina, era bastante pesado y no lo suficientemente rígido para este menester. El papel de chico malo lo jugaría Alpine aparte, una modesta berlina media que la firma Gala lanzaba para reemplazar al Delfín, pero no una cualquiera. Es en el Salón de París, celebrado en octubre de 1964, cuando el R8 Gordini 1100 comienza a enseñar sus garras. El bloque sierra de 1.108 centímetros cúbicos del 8 Mayor pasaba de 50 a 95 caballos SAE, unos 77 según Normas DIN, el doble de los que entregaba el Dauphin más rabioso. Manteniéndose la distribución lateral, se adopta una batería de dos carburadores dobles y un radiador de aceite pero lo más destacado es la culata con las cámaras de combustión hemisféricas, con las válvulas en V, obra del hechicero Amadeo Gordini, y que Renault había considerado inicialmente demasiado cara y compleja para su fabricación en serie. Además, la carrocería estará reforzada, la suspensión rebajada, se montan cuatro amortiguadores en el tren posterior y un equipo de frenos con un servo y con unos discos más gruesos. Los faros delanteros, Tomados de la variante estadounidense, son de mayor diámetro y el color elegido es un azul francia. Dos franjas blancas recorren longitudinalmente la parte izquierda, borrando de un plumazo el carácter anónimo de la montura inicial. Dos franjas que identifican además al Renault más caro. Este pura sangre de la carretera se acerca a los 12.000 francos, mientras el R8 se despachaba por menos de mil. Un 16 no llegaba a los diez mil. Ello limitaría sus ventas, ya que hasta mediados del año 66 se producirían solamente dos unidades. Pero no frenaría sus victorias. Apenas nacido, el ocho Gordini ganaba el Tour de Corse de 1964, el punto de partida de un buen número de triunfos en competición. Los desafíos del épico tandem Renault-Gordini son cada vez más ambiciosos y para seguir cosechando todavía más laureles, el único camino es incrementar la cilindrada del motor. De esta forma, en el verano del año 66 se da a conocer el 8-Gordini 1300, una evolución lógica de la versión anterior. Los 1.255 centímetros cúbicos obtenidos al aumentar el diámetro de los pistones traen consigo una ganancia de una decena de caballos. 88 caballos din que pisan el firme tras pasar por una nueva caja de cinco velocidades, a menudo bastante difícil de usar. El bastidor también se modifica. Las llantas son más anchas, las suspensiones se endurecen y la dirección se hace más directa. Todo para conseguir un comportamiento más neutro, para evitar los envites de una trasera demasiado voluble. Un volante de tres radios marcará las diferencias en el habitáculo, mientras que en el vano delantero se adopta un depósito suplementario de gasolina de 25 litros con el fin de mejorar la autonomía. La carrocería se diferencia de la del 1100 por los dos faros adicionales de 160 milímetros en su frontal, de largo alcance y halógenos. Y casi al final de su vida comercial sería ofrecido en otros colores como el rojo, el amarillo, el gris, el verde, el blanco o el azul cielo, pero solo el código 418 estaría asociado a las míticas rayas albinas. El 1300 tampoco defrauda en las pistas. Con este motor a modo de banco de pruebas, el Gorde había vuelto a vencer en el Tour de Córcega del 65, victoria que repetirá por tercera vez en la siguiente edición. El dúo Pio Jacob, a los mandos de un 8 Gordini de 1440 centímetros cúbicos, batirá a rivales tan acreditados y poderosos como el Alfa Romeo GTA, el Porsche 911 o el Ford Cortina Lotus. Toda una proeza. En abril de ese año 66 nacía la Copa Nacional Gordini, una excelente escuela destinada a revelar futuros talentos del volante, mejor dicho, del contravolante una escuela de la que saldrían pilotos tan prestigiosos como Andruet o Jabuil. El ronco gruñido del Gordini 1300 enmudecía en las pistas y en los concesionarios del rombo a mediados de 1970, tras casi 9.000 ejemplares fabricados. El concepto de la pequeña berlina vitaminada debe buena parte de su popularización al Gordini a esta especie de GTI nacido diez años antes de tiempo, un auténtico coche familiar un deportista descarado. La empresa estatal francesa no podía dejar escapar la oportunidad de rentabilizar este mito, de sacarle provecho económico a su brillante palmarés deportivo. Con esa intención, se presentaba en agosto del año 68 el Renault 8S, para algunos maliciosos el Gordini del pobre, un razonable consuelo, un trampantojo de aquel que bailaba en cada curva, vestido con un impecable traje azul sutilmente rayado. Y valorado en quince mil francos. Lo cierto es que el 8 S estaba destinado a un público joven y pretendía atraer a los numerosos gordinistas de corazón, pero no de billetera. Exteriormente era casi un calco del Gordini 1300, con sus cuatro faros de diferente diámetro, aunque en este caso los interiores no serán de yodo. Su color un exclusivo y chillón amarillo botón de oro despertaría, según leíamos en la prensa de la época, la agudeza visual del más miope. Más especial que deportivo, como ya sabemos, su personalidad dinámica se manifestaba también en el habitáculo, en el que se adopta una instrumentación circular que incluye un cuentavueltas electrónico. La fiable mecánica de 1.108 centímetros cúbicos procedía del recién cesado Carabel S, declarándose en este caso 60 caballos AE suficientes para conseguir un rendimiento satisfactorio por prestaciones y consumo. Parece ser que la idea de lanzar esta especie de Gordini descafeinado había surgido antes en España, pero la realidad es que la matriz, con mayores medios, se adelantaría un par de meses a su filial vallisoletana. La flamante versión denominada Kits por Fasa fue presentada a los medios a finales de octubre de 1968 en el circuito madrileño del Jarama el mejor escenario posible este deportivo para padres de familia rinde 66 caballos ae cuenta con una presentación más cuidada que el 8 ya conocido tanto en su carrocería como en el habitáculo y con un mayor equipamiento en nuestro mercado no existía entonces otra opción similar, con cierto matiz deportivo, por lo que sus primeros competidores serían casi en exclusiva el Seat 850 QP y el recién llegado Mini 1275C, ambos más pequeños y menos prácticos. Inicialmente, el único color disponible es el azul de los Gordini, de los que también se toma, grosso modo, el agresivo frente. La completa instrumentación está formada por cinco relojes circulares situados en un tablero que imitaba la madera y los asientos más anatómicos se recubren con un material plástico que pretende hacer lo mismo con el cuero. Fasa definía al 8 TS en sus documentos comerciales como una edición perfeccionada de un coche consagrado calculado para las personas cuya meta es poseer algo fuera de lo normal. Mientras la mayoría de los coches convencionales reprimen el brío de sus dueños leemos en el catálogo, el TS pone en marcha todo el repris personal que posee cada conductor. En definitiva, concluyen los publicistas, se trata de un vehículo que entusiasmará por igual a su esposa, a sus hijos y a sus amigos. Su precio francofábrica era de ciento mil pesetas frente a las 103.000 del ocho normal y a las casi 115.000 del R 10 con su misma cilindrada. Era un importe bastante razonable, ya que el primer mini costaba 133.000 pesetas y un Seat 124, de iguales prestaciones pero más burgués, se vendía por mil pesetas menos. Los novísimos MG 1300, de enfoque parecido al TS, jugaban en otra liga de precios. Las 117.000 pesetas se convertían en casi 146.000 una vez puesto en carretera, al incluir los impuestos, los gastos de matriculación y transporte, y el correspondiente seguro. 146.000 pesetas que equivaldrían, a día de hoy considerando la evolución del IPC, a unos 25.000 euros. En una comparación con el 8S francés, nuestro TS sale muy bien parado. Las mínimas diferencias en el motor otorgan al español una ligera ventaja de uno o dos caballos DIN. En el interior, los asientos del TS son más cómodos, el volante goza de mejor tacto y la instrumentación incluye un termómetro del refrigerante. El galo se desquita al evaluar los frenos, ya que en el S se montan discos traseros siendo prácticamente el mismo coche, uno y otro van dirigidos a diferentes públicos. Mientras el S monetiza el aura del Gordini 1300, su aventajado clon tiene casi en exclusiva todo el mercado español de las berlinas medias deportivas de momento. Antes de que finalice la década, Fasa Renault revoluciona el panorama de la competición nacional al seguir el ejemplo de la Copa R8 Gordini disputada en el país vecino. En mayo del año 69 se anunciaba la creación de la Copa R-8TS, creada por la Federación Española en colaboración con el fabricante Pucelano. Era la primera fórmula monomodelo de este país que nacía con el objetivo de promocionar nuevos valores para nuestro automovilismo. Su reglamento incluía una lista de notoriedad con aquellos pilotos consagrados que no podían competir. La rigurosa igualdad de medios para todos los participantes hacían que la habilidad y el arrojo fuesen los factores determinantes de las victorias. No se permitía ninguna modificación mecánica que no fuera el montaje obligatorio de un arco de seguridad, el cambio de los muelles de suspensión o la instalación de un manómetro y un termómetro de aceite jóvenes tesistas serán Salvador Cañellas, Van Dulken, Rasilla, Villacieros, Correcaminos, Muñoz. Hasta Ángel Nieto haría sus pinitos en la Copa TS, en los ratos que le dejaba libre la motocicleta. Aunque estos bólidos no solo se enfrentan entre sí. Un 8TS, pilotado por Lucas Sainz, guitarrista de los Pequeniques, gana el Campeonato de España de Rallys en 1971. Ese año, las versiones de calle reciben una serie de mejoras técnicas apenas publicitadas por la marca. Se adopta el bloque del R12 y se modifican los reglajes de la carburación, los colectores, el árbol de levas, los pistones y las válvulas, con lo que se mejoraba el rendimiento y la elasticidad. En mayo del 73 se produce la actualización de la carrocería de los modelos nacionales que ya no tendrán parangón en la producción francesa. Es el conocido como 8 revalorizado. En ambas versiones, el parachoques delantero pasa a ser recto y más envolvente, se adoptan nuevos pilotos de posición e intermitentes, distintos anagramas y unas ópticas traseras lisas de mayor superficie. Las llantas, que incluyen unos elementos centrales decorativos tipo R5, disminuyen una pulgada su diámetro y media su anchura para quedarse en 14 y 4. En el caso del TS, analizando la documentación comercial, vemos cómo en las primeras unidades de esta segunda serie se adoptan los primitivos asientos, pero dentro del mismo año se modifican por otros de diseño más moderno, con unas formas más perfiladas y con el respaldo más elevado. A partir del verano del 74, se vuelven a instalar en todos los ocho unos topes de goma en los paragolpes, algo que permite la identificación de los últimos modelos fabricados. El TS sigue haciendo gala de su garra deportiva, de su espíritu joven y de su dinamismo. En marzo del año 76 finaliza la producción de esta leyenda de nuestras carreteras, cuatro meses antes del cese del 8 en España. Esa temporada solo se fabricarían 49 ejemplares, de un total que rozó los 16.000. Os presentaré a nuestro espléndido protagonista. Fue matriculado en Barcelona en el verano del 71, año en el que se comercializarían en España casi 3.000 unidades de esta versión. La era de los alerones y spoilers integrados estaba todavía por llegar, por lo que el TS no se diferenciaba demasiado de los ocho más modestos. Los anagramas en la parte trasera izquierda y sobre la aleta derecha lo delatan como sus colores exclusivos. Al denominado azul competición se sumaría más adelante el amarillo y el naranja butano de nuestra unidad. Otro detalle propio de los primeros TS es la línea de escape totalmente recta. Respecto a los Gordini 1300 y a los 8S, sus cuatro faros son todos del mismo diámetro. Un elemento distintivo en España hasta el otoño del 72, ya que desde ese momento los ocho normales pasaron a montarlos también. Las llantas en esta primera serie son de 15 pulgadas de diámetro y cuatro y media de anchura. En ellas se montan unos neumáticos de 135 milímetros, inicialmente unos Michelin X asimétricos, los primeros instalados en un coche de la producción española. El TS no solo sobresalía por su talante prestacional, en él se potenciaba la reputada comodidad del modelo base. Los asientos presentan un excelente aspecto, tienen unas dimensiones generosas y son muy confortables. En estas primeras unidades los respaldos eran fijos y no se incluían de serie los cinturones de seguridad, como tampoco se incluía el mítico separador metálico sobre el salpicadero. Uno de los elementos más característicos del interior es el asidero para el acompañante, colocado verticalmente en el montante, como sucedían sus parientes franceses más veloces. El volante es similar al tipo Killery empleado en los Gordini 1300, con un revestimiento esponjoso y rugoso al tacto. La instrumentación se completa en nuestra unidad con un manómetro de la presión del aceite perfectamente integrado, pero que no formaría parte de la dotación del modelo. Los asientos traseros tienen también una forma anatómica muy bien definida para dos ocupantes. Al igual que en la versión más económica, los cristales en estas plazas son deslizantes, y no descendentes. El maletero, con 240 litros declarados, es bastante amplio. En un costado se encuentra la batería y en el arranque del parabrisas se sitúan el motor de los limpias, la bolsa de herramientas y el depósito del líquido de frenos y del lava parabrisas. Detrás de los asientos traseros se ubica un compartimento vertical con capacidad para otros 60 litros. El 8TS equipa el motor sierra de 1.108 centímetros cúbicos que compartía con el R10 y el Alpine A110, fabricados previamente por FASA. Una planta que incorpora camisas húmedas intercambiables, cigüeñal con cinco apoyos, árbol de levas lateral, culata plana de aleación ligera y circuito de refrigeración cerrado. A diferencia del 8 normal, el carburador es un Beber de doble cuerpo de apertura diferenciada. Es básicamente el mismo propulsor del alpine, a excepción del árbol de levas, más tranquilo en nuestro caso. Con una relación de compresión de 9,5 a 1, los 55 caballos DIN se obtienen a 5.500 revoluciones por minuto y el par máximo, de 8,25 kg según las mismas normas, aparece a 3.000. La transmisión, con cuatro velocidades sincronizadas, es la misma que la del R10 y el Alpine, con su grupo más largo. Las suspensiones, por muelles helicoidales, proceden del 8 normal. Delante se montan dobles triángulos formando trapecio y una barra estabilizadora. Detrás se adoptan unas trompetas o semiejes oscilantes con barras de anclaje diagonales. El equipo de frenado está integrado por generosos discos de 260 milímetros de diámetro y tambores de 228, suficientes para detener los 755 kilos de peso en vacío, según catálogo. Con una desmultiplicación de 20 a 1, la dirección de cremallera obliga al conductor a tres vueltas y cuarto de volante para que las ruedas giren entre topes. A finales del año 68 podíamos ver al 8TS en la portada de autopista. Es un coche con el que se consiguen unas medias horarias espectaculares. Lo más destacado del motor es su elasticidad y su sobriedad, ya que se obtiene un consumo de combustible de poco más de 7 litros por cada 100 kilómetros recorridos, siendo la autonomía entonces superior a 500 kilómetros. El único punto a mejorar es que se hace oír un poquito de más, lo que por otra parte, como leemos, no viene tampoco mal a la hora de presumir. Los nuevos neumáticos mejoran la estabilidad, pero hacen que el confort disminuya y las vibraciones aumenten, especialmente al rodar sobre pavimentos desiguales. En el interior, una de cal y otra de arena. El tablero de instrumentos es, sin duda, según la revista, el más completo de entre todos los coches fabricados en España. Los asientos, poco propensos a la fatiga, son sin embargo calurosos en verano, debido a su recubrimiento plástico. Se propone, por último, que su dotación incluyese los cinturones, el espejo retrovisor exterior, un servofreno, luces de retroceso y asientos tapizados en paño. Arturo Andrés firma la completa prueba de la revista Velocidad. El motor es lo que más sobresale del coche. Posee una suavidad casi de turbina, tira con fuerza y redondo desde menos de 2.000 revoluciones y coge vueltas con singular alegría. El cambio tiene recorridos cortos y bastante precisos. La cuarta podría ser un poco más corta para aumentar su nervio, pero permite circular a 130, con el cigüeñal girando a 5.000 vueltas con total facilidad. Los frenos son suficientes aunque serían ideales con la instalación de los discos traseros del alpine y con la asistencia de su servo. La dirección es precisa y ligera, pero también sensible en la posición central del volante y con demasiado poder de retorno. La estabilidad es su principal defecto, ya que exige siempre una conducción muy fina, sin brusquear nunca el volante. Como cualquier todo atrás de cierto volumen, es muy sensible a las rachas de aire cruzado sobrevira claramente y si se fuerzan las cosas se levanta la parte trasera interior a la curva. Ahí es donde se echa de menos una amortiguación mucho más enérgica que impida este levantamiento. La solución pasaría también por unos muelles más cortos, como en los TS de la copa, aunque la elasticidad de la suspensión quedaría entonces muy mermada. En la portada de Volante vemos cómo nuestro protagonista vuela conducido por Rafael Escamilla, director también de Velocidad. Como ya ocurría en la prueba de este semanal, aquí también se critica la inutilidad de los faros centrales. En contra de lo que podría parecer, estos son normales y refuerzan la acción de los exteriores cuando estos actúan en su posición de carretera. Y no lo hacen con el cambio de luces, sino que se accionan a voluntad únicamente mediante un pulsador situado bajo el cuadrante del nivel de la gasolina. Las conclusiones son similares a las ya apuntadas en las anteriores revistas. Un excelente motor, un buen acabado y los mejores asientos de cuantos equipan al resto de la producción nacional. En este caso se consigue una velocidad máxima de 150 kilómetros hora, algo superior a lo prometido por el constructor. 145. Los 160 llegan a alcanzarse en condiciones muy favorables de pendiente y viento a favor, con el cuenta vuelta superando las 6000. Autopista lo compara, a finales del 70, con el que sería su gran rival. Si el 5000 había competido hasta ese momento con el 8 de un litro, desde mediados de ese año el 1000 GT se enfrentaba sin complejos al TS. La estabilidad es en ambos el aspecto más delicado. El madrileño está excesivamente recargado sobre la parte trasera, sus llantas de trece pulgadas son muy estrechas y tiene tendencia al serpenteo. Su comportamiento inicial puede asustar al conductor poco avezado, pero su límite es más amplio y seguro de lo que parece. El ocho, sin embargo, va de carril hasta que frenamos en el medio de una curva y el coche pica el ala. Al menos es más cómodo, ya que la suspensión es más blanda. El GT frena más, mejor y durante más tiempo, y el mando del cambio es más rápido y preciso, aunque más duro. Con 20 centímetros menos de longitud, es más manejable. Ello se traduce en una menor capacidad en el portamaletas, aunque la habitabilidad es muy similar. Empate al valorar los asientos: los del GT cuentan con reposacabezas, una primicia nacional, y con respaldos abatibles, pero estos son absolutamente planos. El motor del De Villaverde procede del doscientos con el que comparte cilindrada. Rinde en teoría 61 caballos DIN, pero se queda corto de alimentación, ya que su carburador Solex es un simple monocuerpo. La ligera ventaja en el peso y una mayor cilindrada hará que los reprises se realicen en algo menos de tiempo, estando las aceleraciones prácticamente igualadas. En velocidad punta el TS desempata, ya que la potencia obtenida en banco es algo mayor. El Sinca es ligeramente más caro, unas dos mil pesetas en el precio final que podían justificar el alternador, un volante de madera y la doble cola en la salida del escape. El consumo de gasolina es algo más contenido, a consecuencia de su falta de carburación. En definitiva, un competidor a la altura de lo que empezaba a ser un icono popular. Se acaban aquí los kilómetros de nuestra historia. Dejamos que el 8TS continúe su inacabado viaje. Un viaje de carreteras nacionales, de papá cuando llegamos, de veranos, primos, playas, siringuitos y paellas. También una carrera de curvas al límite, de olor a aceite quemado, de entusiasmo. Una lucha de héroes. En total igualdad de condiciones y de pasiones.